Hoy centro, buen cabezazo. El rechazo que hizo Figueroa fue extraordinario. Ya esperaba con todas las ganas del mundo. Fernández viene, Santos viene, Achita. Achita se la jugada, Achita. Hay una falta y viene Roberto y va a sacar tarjeta de amonestación para el jugador camisa 16, Ricardo Rojas. Él la genera, Rojas, por jugar con ladrillos en lugar de zapatos. Esto tiene la pelota y no le puede hacer una buena recepción. Le queda larga, se la roba la Chita, empieza a sembrar gente y el chileno sabe que si no le cometía falta, iba a haber peligro. Pero tiene una gran recuperación, eso sí, ¿no? Rojas es limitado, pero ha demostrado a lo largo de estos años que es un jugador muy, muy regular. Yo creo que el movimiento de Buoso fue muy interesante también, ¿no? Le llevó la marca y lo dejó prácticamente solo, al no ser por la falta que le provocó Rojas. Ya tres amarillas, América terminará con 11, señor Velázquez. Se ve difícil, sobre todo porque son gente de condiciones defensivas que están ante jugadores muy habilidosos. Castro con Castillo, que es muy caracolero. Y bueno, ahora Rojas, que tendrá que lidiar con Buoso, con Oribe, con el mismo Ludueña. Bien sacada y Ludueña inteligente. Estaba en posición adelantada Buoso. Él aguantó y tuvo que hacerle individual de gran forma. 27 metros y medio la distancia. El balón hacia el arco de Navarrete. Así va el árbitro. Aquí viene Achita. Tiro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Santos Laguna! A los 31 minutos le pega con pierna derecha. ¡Excelso! ¡Extraordinario! ¡Monumental! Daniel Emanuel Ludueña. El Achita la pone imposible para Armando Navarrete y explota la cancha de la Corona en este festejo del centenario de la ciudad de Torreón. Soberbia la definición de la Achita Ludueña. ¿Ve usted cómo le mete el empeine? Por arriba de la barrera. ¡Ay, que te quedó jabón! Le dijo un Navarrete que no pudo llegar esto porque la pelota prácticamente entra pegada al poste. ¡Qué definición de la Achita! Fue soberbia, verdaderamente algunos problemitas en su vida profesional, ¿no? Viene el toque, Achita, atención, viene Lorito, ¡tiro! ¡Gol! Camisa 7, le pegó un zapatazo endemoniado, pierna derecha, aquí la repetición, observa, tiro, la pelota pica, el balón se incrusta en el fondo del arco de América, que ya está perdiendo 2-0, Héctor Miguel Celada. Nuevamente Santos utilizando variantes, otra de las variantes, el remate de fuera del área, y yo digo que estos goles, los minutos iniciales de los partidos son terribles, porque esos son los minutos donde hay que tener un importante, el Achita, balón parado, y ahora el Lorito en un gran disparo. Mire Santos, Santos, ¡gol! ¡Ay, tiro libre directo! Roberto García se pone como roble y dice pelota para el equipo de la Comarca. Empellón, empujón clarísimo en los límites del área. Producto de lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que Santos juega muy bien como equipo, encuentra los espacios, los momentos, los tiempos, y América no. ¡Aquí tiró! Achita sorprende y manda la pelota al fondo, 3-0, gol que puede dictar sentencia condenatoria para América. Bueno, la actitud de los jugadores del América, ¿no? Es una total desatención, una falta de concentración, en fin. Y cuando suelen suceder estos goles, que a veces crean polémica, estos goles. Se quitó uno, se quitó perfectamente Bovino, se va a meter al área, Vicente Matías, le va a pegar Vicente, Buoso, ¡penalti! ¡Penalti a favor de Santos Laguna! Y a
el señor Rodríguez. Y es que se las hizo, pero toditita, absolutamente. Vicente Matías estuvo por sacar el disparo, pero le pusieron el alto y hay penal. Y esto ya, desde hace algunos minutos, señor Medrano, huele a goleada y se puede incrementar aquí la repetición. Si en la botada deja a Duilio tirado y después mete toda la carrocería a Vicente Matías, perfecta la marcación del silbante. Aquí le mete el cuerpo Ismael, no llega a la pelota. En ese intento de ir por abajo buscando el esférico, el tamaulipeco se lleva a Vicente Matías Buoso, bien sancionada la pena máxima por el silbante. Producto de lo mismo, del baile que le está pegando Santos al América. Qué lejos está aquel América que para perder era muy complicado. Hoy, la verdad, me parece, Héctor, que ni Santos esperaba un partido tan fácil en la cancha. No, y así fue el desarrollo inclusive del primer tiempo. Hay algo muy importante acá, una jugada que fue básica. El cabezazo de Navarrete también cambió el juego del partido, ¿no? Aunque podía América hacer muy poco más, pero sí cambió. Está listo Buoso, Vicente Matías, aquí está camisa 30. Y en el cuarto en ciernes para las Águilas. Se planta perfecto Navarrete, viene Buoso, Vicente, tiro, gol. ¡Gol de Santos Laguna! A los 24 minutos, 4-0 en la frente del Águila que cae esta noche en la comarca. Definición extraordinaria, con fuerza, con contundencia, y con esto totalmente se destiñe lo que en alguna ocasión fue de amarillo en la playera de Vicente Matías Buoso. Por eso es tan bonito el fútbol, por este cúmulo de circunstancias. A Buoso no lo quisieron en América, vino a Santos. Santos tampoco lo quería ya, intentaron regresarlo, pero América le dijo, no, chéquense el contrato. Si se queda en primera lo compran, y lo compraron.